estamos hoy en la Universidad Pedagógica Nacional con esta proclama por la vida y la memoria, en homenaje a los líderes y lideresas asesinados en el marco del posacuerdo. Es un homenaje por su memoria, es un homenaje por su dignidad, es un homenaje para reclamar justicia, para reclamar verdad, para reclamar reparaciones. Estamos en la universidad con esta proclama porque nos hemos comprometido con la paz, la defensa y la afirmación de los derechos humanos. Hoy le decimos a las familias de los líderes y lideresas asesinados que el sol no los siga excluyendo, porque nosotros tampoco lo haremos. Haciendo un llamado a la reflexión, a la vida, a la necesidad de aprovechar esa oportunidad de construir una sociedad sin guerra para las generaciones presentes y futuras. Preguntarnos por los efectos de estos asesinatos en cada familia, en cada comunidad, en cada espacio social organizativo. ¿Qué memorias construir y compartir por nuestros muertos? ¡Ni un minuto de silencio! Este libro, Almas que Escriben, aportamos al semillero pedagógico crítico Memorias y Alternativas, Huerta Warriors del Sur. Este libro pretende que lo leamos, que este testimonio de vida igualmente nos ayuden y nos aporten a quitar esa indiferencia frente a los crímenes de Estado. Agradecerles a ustedes lo que nos han enseñado en resistencia, pero sobre todo en dignidad, y hacer una promesa de responsabilidad como maestros para enseñar desde la memoria a que nadie en este país, nadie, pero nunca, nadie, nunca más, atente contra la vida de otra persona. Esa es nuestra responsabilidad pedagógica y muchísimas gracias.